Seguimos ayudando a personas en extrema pobreza y necesidad, cansados, pero con el corazón alegre, ya que gracias a todos ustedes, este es un proyecto hecho realidad. Buenas tardes. Buenas tardes, niña Amanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí bien, gracias a Dios. Felices. Felices por aquí. Y Fernando también. Aquí está Fernandito también, mire. El protagonista de esta Sí, de historia. la historia de los pollos. Mira, aquí te traemos más concentrado. Con dos quintales, ¿verdad? Me dijiste que ya es para dar Para dar, final. ya sí. Sí, El porque ya punto, los sacamos los pollitos. grandes. De Ya los verdad. vendimos, sí. Ya vendieron los grandes. Sí, de 4 libras, de 5 los vendimos. Ah, Sí. rápido los vendieron. Sí, ya solo tenemos 3, pero como los otros todavía se llevan esta semana Y creo que la y que también otra. comelones. Mejor, Mira se van a poner más gorditos. sí, también comelones y de la comida se les terminó quizás como jueves, ¿verdad, hijo? Que Como estamos jueves. comprándoles Más de 3 días o más. Se los terminó la comida y tuvimos que comprar. Ahora voy a traer otra media arroba, ¿eh? Media arroba. ¿Sí? Sí, así me dijo Nia Marlen, que dos Sí. arrobas y media, Sí, ¿verdad? Habían media, comprado sí. Sí, ustedes. que le estaba comprando así libras a los Sí, clientes. porque vieran qué Sí, comelones y es son. que nosotros viera que pasamos bien Sí, atrasados. yo sé, Y la sí. otra es que no teníamos más ayuda. Más ayuda, Créame sí. que esto, pues, gracias a Dios que por ahí nos llamó una amiga y ella dijo, yo le voy a ayudar al niño con ese concentrado. Ah, Es vaya, la bendito misma Dios, persona, sí. Ah, la vaya. señora Ana con el Con esposo. el esposo, Sí, ella le, sí, vaya, ella qué le bien, mandó el ¿verdad? concentrado para Vaya, los gracias pollitos a al Dios. niño. Pues el Señor la va a bendecir en grande. Sí. Así Pues es entonces. que vamos a bajar esto si querés primero, Wilma. Pártese. Pesan esos Con permiso. quintales, miren. Pase. Ahí mi hermano les está ayudando, como solo nosotros dos andamos, así Sí, cuesta. así, sí, los niños. Bueno, seguimos acá con la niña Marlen, Fernandito y la niña, ¿cómo se llama? Katy. Katia, pues sí, me acuerdo. ¿Y usted? Soy la abuelita de ellos, me llamo Reina de La su niña madre. reina. Sí. Bueno, así es que por aquí, miren, les traemos unos regalitos. Estos Sí. regalos son gracias a Regalo de Dios y señora Ana y su esposo. Gracias a ellas dos les traemos, miren, regalos para estrenar 24 y 31. Les agradecemos a Regalito de Dios y a doña Ana con su esposo por el buen corazón que tienen, pues, de darnos estos regalitos, porque nosotros, pues sí, como somos pobres, a veces no esperamos, ¿verdad? Pasamos la Navidad como Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero ya que ellas han hecho posible, pues, que nosotros tengamos estos regalitos, les agradezco bastante a las dos, a doña Ana con su esposo y al Regalito de Dios. Vaya, así es que vamos a repartir, vamos a empezar a repartir. Vaya, miren, estos zapatos muy bonitos son de Fernando. Vaya, Mire, Fernandito. Fernando, mire, mi amor, a ver si le quedan. Estos son para ti. Gracias. Ese es número 7. Me queda, ¿verdad? Sí, número 7. Porque 6 los vi muy pequeños. Sí. Es Ajá. que los más ahí son Más grandes, como no, que. más chiquitillos. Ah. Sí, pero Vaya, y aquí vienen otros, mira. Estos son Adidas. Mira, están muy bonitos. sí, están bonitos. Estas cajitas son de las para Sí, que las guardes ahí. para que lo Ajá. guarde, sí. Y por acá vienen unos muy bonitos, miren, para Katy. Pero Katy es bien grandota, ya vamos a ver si le quedan. Sí, Mira, Katy. vaya, Katy, vea eso. Si le quedan, yo que sí. Sí, le quedan, Sí esos te zapatos le quedan. quedan a ella, sí. Y mira, por ahí también que tenemos, mira, unas sandalias Ay, de qué linda, princesa qué linda. para ir a la iglesia, Para ir a la mira. iglesia, bien bonitos, están bien bonitos. Mira, Mira ¿pensás ella, que qué te lindos. quedan? ¿Crees que te quedan? Mira. Sí. Están muy bonitos y están bien suavecitos. Sí, sí Chidos, me sí. queda. Te quedan. Vaya. Gracias. Y por acá traemos una camiseta para Fernando. Mira qué bonita. Talla 14. Por allá tenemos otra. Para Fernando. Para Fernando. Mira, Fernando. Sí, muchas gracias. Vaya. Y dos jeans por ahí. Le vamos a mostrar los dos jeans. Están muy bonitos. Mira, te queda.
¿Te queda o sentís muy grande el jeans? Es talla 14. La podemos cambiar. Ponétela más para la cintura. Ajá. Sí, porque si te queda grande lo íbamos a cambiar. Ponétela donde te llega, cábala aquí. Ajá. Así, arreglen. Porque esas las podemos cambiar. Sí, pero como de ahí siempre vienen... Vienen largo, ¿verdad? Sí, vienen un poquito largo. Pero arreglan, sí, los arreglan. Uh-huh. Sí. Si no, pues se lo íbamos a cambiar. Pero sí, si le quedan de cintura, pero si le quedan de cintura. Pero puedes probar, ¿no? Sí, pero que le queda de aquí, le queda bien de la cintura. ¿Verdad que sí? He visto que varios así hacen. Probate ¿sí? uno. Ajá. Fernando, es bien gracioso. Ajá, sí, es buena idea, Fernando. Y la camiseta, si quieres también, amor. Oye, pruebe la camiseta también. Mira, los tenis. Los tenis se los puede probar también. Ajá. Para ver si le mira, aquí hay calcetines, ve. Para que no es ella también que se uh-huh. Va, y ahora la niña. Por ahí viene un vestido para la niña. Un vestido muy bonito. Mostrémoslo acá, por favor. Vaya, tomando usted de la uh-huh. Así porque lo haga. Es un vestido muy bonito. Uh-huh. Sí. Y viene una falda de lona también sí. Para ti, mi amor. Mira. Para ir a la iglesia, pero no sé si te queda. Sí, sí, le queda. Le queda. Sí, le queda. Y una camiseta negra para esa falda viene por ahí. Sí. Ajá, esa es. Mira. Agárrala y lo póngala así para que. Uh-huh. Sí. Y vaya, y ahorita, si te lo vas a medir, anda. Sí, vaya. Y ahorita le vamos a dar su estreno a la abuelita. Vaya, mostremos esto, ayúdame con eso. Mira. Por acá, ¿sí? Sí. Vaya, una falda, miren, muy bonita. Muy ya ahorita está bonita, un poco sí. Oscuro por acá. Pero, uh-huh. Está ese muy es su estreno, está bien ¿eh? Linda, sí, gracias. Está bien linda. Sí, y por mucho. Ahí viene la blusa, miren. Para que le combine. El color está precioso. A mí me gusta ese color, sí, miren. Está bonito, combina bien. Sí. Y para su piel sí. También se sí. Va a ver bien bonito. Sí, está bien linda. Uh-huh. Muchas gracias, ya. Agradezco mucho bueno. A las personas de buen corazón como doña, como regalito de Dios y doña Ana y su esposo. Les agradecemos mucho por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias. Y por acá está el estreno para que no se me enoje. Marlene. Vaya, aquí está el suyo. Vaya, por ahí está una blusa muy sí, bonita. Está muy bonita. ¿Y si le queda? Sí, me queda. Sí. Sí. Vaya. ¿Y la falda? ¿Es que eso? Mira, qué precioso el color. Sí. Sí. Está bien bonita. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Por esa ayuda que nos están dando, ¿verdad? Y de eso estamos agradecidos con Dios y con ustedes también. Y muchas gracias, doña Ana y su esposo. Regalito de Dios. Bueno. Bueno, y por acá, como les decía, miren, este día veníamos a dejar dos quintales de concentrado que ven por ahí. Ahí hay dos bolsas de vitaminas también para los pollitos, para que le pongan al agua. Eso es gracias a la señora Ana y su esposo. Y la ropa que se compró, esa sí se compró entre dos personas, gracias a regalo de Dios y a señora Ana y su esposo nuevamente, gracias a ellos dos. Sí, gracias. Gracias a doña Ana y a su esposo. Y al regalito de Dios por ayudarlos con esta ropita y el concentrado para los pollitos, pues nos sentimos agradecidos, pues porque nosotros con eso nos hemos ayudado bastante. ¿Verdad que sí? Sí. Y quiero ir a ver los pollitos. Sí, y estamos entusiasmadas, pues porque hemos salido a vender y la gente nos ha comprado, pues. ¿Les ha ido bien con el negocio? Gracias a Dios, sí, ya solo tenemos tres de los pollitos grandes, de los grandes. ¿Ya solo tres? Sí, ya solo tres. Ajá, pero qué bien. Los estamos dejando allí. Sí, es bonito sí. Porque a veces no se encuentra quien compra el pollo, ¿verdad? Sí, el niño está así. Muy contento con su dinero allí guardado para comprar más. Para sí. Comprar otros 100 pollos. No ha gastado sí, está ese bien. Dinero, no, solo ha agarrado para lo que he comprado para ellos. Ahorita y para hay... ser primera vez, ¿les ha ido bien? Sí, nos ha ido bien, ajá. Pues así hemos ido preguntando, ay, cuando así que a alguien que sepa, mire que fíjate, mi pollito así, póngale esto y así. Y uh-huh. Cuando los vean ellos montones, pongan, vayan a dispartarlos y riéguenlos y nos disparcimos. Cuando vendimos los de la señora, nosotros lo que uh-huh. Hicimos fue poner en la otra jaulita que tenemos allá. Sí. Y Fernando los cuida muy bien, ¿verdad? Sí, sí, él los cuida, él está al tanto sí, de es bien inteligente, casi. Fernando. Cuando no tienen comida, sí, se preocupa, sí. Pobrecito, sí, mi niño. Se comprar libras. Sí, ay, librita, no. Cuando veo ya viene con la bolsita y con el concentrado. Pobrecito. Los cuida mucho. Sí.
Y como sí, ya hace varios días que no veníamos. Sí. ¿Sí? Ay, miren qué guapo. No, no, no es Fernando. ¿Quién es? Cabalito. Mira ahí, ¿de dónde sí. sos? Bien guapo se ve. Qué bonito, sí, sí, sí. Sí, está bien chulo. Qué guapo se ve. Mire qué bonita le queda. Sí, miren. Está bien bonito. Qué diferencia. Gracias a doña Ana y a su esposo. Y de muchas gracias a doña señora Ana. Y a su esposo. Y regalo de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Bien bonita. Sí, mira qué guapo te dejaron. Sí, es que qué bonito le quedó todo. Sí, todo le quedó bien bonito, bien sí. combinado, ¿verdad? Sí. Sí, le quedan bien lindas, mire, sí. Vamos a ver la señorita por ahí, Katy. Katy, con eso. Ay, qué bonito se ve. Las sandalias. Mira, qué bonita se ve. Gracias a mi Ani y a su esposo. Y al regalito de Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Qué bonita se ve, Katy. Sí, sí. Ajá. Sí, vaya, los dos se ven preciosos. Vamos. Si porque yo digo, Señor, le digo yo, persona así rara, le digo porque hasta no ahora pues nosotros hemos recibido esta bendición. Y gracias a ustedes y a las personas pues que dan la ayuda, ¿verdad? Digamos a doña Ana y a su esposo y a regalito de Dios pues que ha tenido buen corazón para darnos esta ayuda. Y nos sentimos contentas y agradecidas y que el Señor los bendiga por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, gracias, palabras muy bonitas de mi reina, y sí tiene razón, nosotros vamos a lugares peligrosos, ¿verdad? Sí, sí, pero bien, siempre Dios nos guarda y... El Señor va con ustedes. Sí. O si sí, le queda sí. bien. Sí, está cabalito. Sí, fíjese que me siento preocupada porque fui a la escuela a matricular a los niños y luego me dijeron de que durante yo no vaya al consulado a arreglar eso porque... Yo de Tijuana me traje pues las constancias, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no certificados no tiene de los niños. Sí, también tengo. También tiene. Pero me dijo el director que ellos solo van a ir de oyente porque ellos no pueden entrar al sistema. Entonces tengo que ir yo al consulado, me dijeron arreglar eso, que me lo firmen. Uh-huh. Pero yo como pues por el dinero y todo eso tiene, ¿verdad? Que ir hasta el consulado. Tengo que ir hasta San Salvador. Y al Ministerio de Educación no ha llamado por teléfono al de acá que queda. No he llamado. Y entonces por eso estoy preocupada. Porque ¿verdad? Podríamos ver, ¿verdad? Cómo resolvemos eso. Sí, primero por teléfono, ya van a salir de vacaciones también. Sí, también. Sí, yo creo que, bueno. Sí, me siento preocupada, pues, ¿verdad? Porque así me dijeron de que ellos no van a aparecer en el sistema durante el consulado. No firme. Le voy a investigar sobre eso y también vamos a hacer el llamado si alguien le puede ayudar a ni llamarle con eso. Sí. Porque ya eso es de ir a quizás al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación, sí, es de ir allá. Sí. Y ver qué se puede hacer. Ellos nos pueden ayudar. Sí. Pero vamos a averiguar eso. Bueno, gracias. Uh-huh. Sí, gracias. Bueno, ahorita vamos a presentar facturas. Por aquí sí. está la factura del concentrado. Miren, dos quintales, cada uno $33.50. Y compramos también dos bolsitas de vitaminas para que le pongan al agua. Cada una costó $1.90. Así es de que esto nos da un total de $70.80. Y por ahí están las cosas, miren. Por ahí, hoy le voy a dejar la factura a ustedes para que vean dónde nosotros compramos. Vale, porque ahí es un poquito más barato. Vale. Sí. Y por acá traemos las facturas de la ropa y los zapatos, todo lo que compramos. Miren, por ahí compramos dos pantalones para Fernando, dos camisetas, un pants para caballero, dice, una falda de lona, 8 pares de punteras, una blusa, un vestido. En total nos da $106 y ahí pueden observar los precios de las cosas. Miren, cada jeans cuesta $17. Dos camisetas, cada uno $8, dice. Un pants para caballero $10. Ahí están los precios. Vamos a mostrar ahora la otra factura. Zapatos. Los zapatos. Miren, por ahí compramos unos zapatos muy bonitos que me encanta cómo le quedan a Fernando. Los zapatos Air Max. Son unos Nike muy bonitos. Me costaron $30 los blancos. Y los otros costaron $20.
Las sandalias, $20. Miren, ahí están los precios. Fueron 4 pares de zapatos. Y por aquí tenemos el total, $90. Vaya, vamos a mostrar la otra factura. Acá está la otra factura. Vaya, dice una falda para señora, $20. Falda talla especial, $20. Blusa XL, $15. Y blusa Chanel, $15, dice. Sale un total de $70. Así es que le vamos a dar las gracias a las personas que le enviaron esta ayuda a ellos. Miren que nos ha costado mucho este día para comprar porque ya está pero lleno. Los centros comerciales, el mercado, todo. Todo está bien lleno. Y le han subido los precios por ser, ¿verdad?, estos días festivos y toda la gente anda con dinero en las bolsas. Hoy todo lo quieren dar carito. Así es que nos hemos andado así por un lado y otro para ver quién nos daba más barato. Sí, así es. Ajá. Pues agradecemos a doña Ana y a su esposo y al regalito de Dios, pues por estos regalitos que nos han mandado para hoy, para Navidad, ¿verdad? Nosotros no esperábamos esto, pero como Dios toca corazones, ¿verdad?, Él nos ha tocado los corazones de estas personas, regalito de Dios y doña Ana y su esposo. Y tenemos pues la alegría pues de ver que vamos a estrenar hoy para el 24. Los niños están contentos también pues porque ellos estaban tristes que no iban a estrenar pues. Pero gracias al Señor pues tocó corazones el Señor y agradecemos a las personas pues de buen corazón que es doña Ana y su esposo y el regalito de Dios. Y que el Señor los bendiga para siempre. Nosotros primero nos Dios. Sentimos contentos. Primero Dios, así sí, sea. Sí, y sí. Ahora vamos a ver los pollitos. Pase aquí. Gracias. Sí, están bien bonitos. ¿Sí? Miren, qué grandes también están. Tan grandes. Ya no parecen aquellos bebés. No. Sí, bien gorditos. Sí, están bien bonitos los pollitos. Sí. Vamos a disparcir más porque ellos van creciendo. Vamos a limpiar aquí para poner otros aquí. Sí, por el calor a veces. Por el calor sí los vamos a disparcir porque a veces por eso se ahogan también. O sea que ya vendieron 50, digamos. Sí, sí. Ajá, pero ya vendieron 50, sí. Los grandes, ¿verdad? De los grandes, sí, de los grandes. Y solo han quedado estos pequeños. Estos pequeños. Hoy ya son grandes también. Hoy ya son grandes, que ya casi, bien para el 31 van a estar bien grandes ya. Este negocio es rápido. Sí, es rápido. Solo que queda poquito, ¿verdad? Queda poquito porque como la comida está cara, ¿verdad? Sí. Y si a veces se enferman hay que comprarles antibióticos, la vitamina, que no le falte, porque la verdad es de que la vitamina dicen que es para que la carne salga amarillita, ¿va? Porque el pollo chele casi no lo pagan. Ah. No le gusta a la gente el pollo chele. Preguntan si está amarillito el pollo. Uh-huh. Si lo ven amarillito, está bien chulo, dicen. Ay, ¿verdad? Ajá, o sea que para eso es esos sobres. Esos sobres a vitamina amarilla, ah. Sí, porque hay que darle para que la carnita vaya bien amarillita. Ellos salen bien amarillitos. ¿De qué están? Bueno, no, y como ya teníamos, ¿cuántos días teníamos de no venir nosotros? Como 8 días. Más, sí, más. 10 días. No tenían. No, como 11 días. Como ya teníamos 11 días, esa vez les traíamos 2 quintales, dos ¿verdad? 2 quintales, de concentrado. Sí, pero estaban todos. Ajá, imagínense, bastante, sí. 11 días. No, ahorita sí les entonces, ellos comen. Comen y comen. Sí. Entonces, ustedes ya no tenían concentrado. Sí, y por acá me han dado la factura, miren, ellos fueron a comprar, dice, 2.5 arrobas de concentrado. Ellos lo compraron un poquito más caro, pero les vamos a dejar ese dinero. 28.50 dice que gastaron. Porque acá nosotros les estamos ayudando. Yo a Fernando le prometí que con estos 100 pollos yo le iba a ayudar desde pequeñitos que se los traje hasta que crecieran y los vendieran. Sí, ya que guarda el dinerito, sí. Sí. Y compras otra vez 100 pollos guardado, y tu concentradito. Yo veo que esa tienda donde yo lo compro es más barato. Es más y aquí barato. Está cerca sí, esa tienda. Vamos a ir a conocer porque nosotros donde lo compramos está más caro. Allá está $10 la arroba. Bien sí, caro está. Sí, está más barato caro. Aquí. Sí, yo no sabía que ¿y a cuánto ahí. Es el quintal de esa? 33.50. Vaya, ya vio. Allí podemos ir, vamos a ir a conocer para comprarlo allí. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí. Pues, aquí estamos. Aquí le vamos a dejar los 28.50 que ha gastado él de concentrado, mira. Gracias. Y les vamos a
Le quiero regalar $5 para que compre estrellitas y volcancitos. Y le vamos a regalar 5 a Katy también. Gracias. Muchas gracias por la regalía. Muchas gracias. Vaya. Bueno, amores. Bueno, y quizás ya nos vamos. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, pues les agradecemos mucho, ¿verdad? Bye. Y estoy muy contenta con él porque está sabiendo aprovechar las oportunidades. Sí. Y eso es bonito. Sí, él está bien contento que ya vendió bastante. Bye. Que me daba tristeza cuando los mataba. Ay, pobrecito. Ay, mi amor, pobrecito. Él no veía que yo lo mataba, de verdad. Yo se lo mato porque él se queda por aquí. Él no viene. Ay, no. Porque le da tristeza. Porque... ¿Estás encariñado de los pollitos? ¿Eh? Y no querés que los mate tu abuelita. ¿No? Ay, no. Le da tristeza, sí, dice, ver que usted los mata. Sí, pero él está contento también. Pues sí. Son pollitos, sí. Él platica con los pollitos. Sí. Sí. Viene a platicar con ellos, les dice, ¿a dónde están mis pollitos lindos? Les dice, ellos, todos llegan y le picotean las manos. Me gusta el chorcho rojo. De verdad. Hay un chorchito rojo. Ah, pues eso, ese déjalo para vos. Ese no lo mates. Ajá. Dice que lo ha dejado para ustedes. Ay, qué lindo. Dice de que verdad. Lo va a dejar que crezca más porque se lo va a entregar cuando esté más grande, dice. Ay. Y ese chorchito rojo. Dice que lo vio. ¿Sí? Dice, ¿es ese? Sí, ese. Es ah, ese te gusta. Ay, miren qué gordito. Es un marancita. Ah. Apenas no sé y camina. Si se lo va a llevar o lo va a dejar otro día. Ay, para que le dé más comidita. De que verdad. Que crezca más, sí. Sí, ay, usted lo tiene, ay, Fernando, pobrecito. Pero me da lástima quitárselo. Tu ganancia. Pero él lo tiene apartado. ¿Sí? Él es paroncito, gallito. Sí, es gallito, uh-huh. Sí. Imagínate, si me lo llevo vas a perder como $7. No. Pero él se lo quiere regalar. Ay, qué lindo. Y fíjate, Fernando, que yo soy como vos. Que me da tanta lástima matarlos. Cuando algo llevamos para la casa, yo no me lo como. ¿No? No. Ahí lo tengo, ahí que ande. Ay, porque me da lástima. Sí. Una vez me regalaron un gallo, un gallito muy bonito. Y se hizo bien grandote. Cuando me fui de vacaciones, lo dejé en la casa, fíjese. Cuando volvía, no estaba. Ah, ya se había perdido. Dicen, fíjese de que allí todo es cerrado, pero quizás voló al techo sí, y se fue. Sí, volado. Sí, se halló solito, quizás. Quizás sí, por eso, y le dejamos bastante comida, pero bien raro, la comida ahí estaba y él no estaba. Ay, se voló y se fue. Y sí. Bien grandote se ay, había no, hecho, era sí. Indio. Mire, solo él tiene chorcha, los demás no tenían, ya eran hembras, pero que él me dijo, cuando lo usted no sabe, abuela, para qué estoy apartando este pollo de chorcha, usted no lo vaya a agarrar. Y siempre ¿no? cuando veníamos a agarrar decía, ese es de chorcha roja, no. Dice que es para mí. Sí, ay, es para, qué lindo. Tan lindo, Fernando. Ay, no sé. Lo llevamos, Wilma. Sí, yes, él se lo regala. Yo aquí usted lo apartó para ella. ¿Sí? Ay, sí, Fernando. Sí. Sí, es que siento feo. Mira, es tu ganancia. ¿Y si lo dejas para ti? No, que para usted. Le... Vaya, pues me lo voy a llevar. Sí. Vaya. Sí, lo único que queda es ir haciendo pupú. Sí, eso sí, a cada ratito. ¿Sí? Ah, sí, eso es cierto. O tal vez, como usted siempre viene por aquí, va. ¿Sí? Vaya, se lo podemos matar y ya se lo tenemos. La va a hacer llorar. Para que ya lo lleve muerto y así ya no le toca que no que sí. Lo hace con usted. Ajá, sí, eso es cierto. Sí. Y Fernando, pero Fernando, ¿qué dice? Fernando, ¿y vos querés que lo mate o que lo deje de mascota en mi casa? No, que lo deje de mascota. Y él piensa que igual que sí, yo. Sí, ¿verdad que ajá. Sí? Sí. Bueno, entonces dejémoslo de mascota. Él sí. Es el que va a estar ahí en la casa. Le va a llegar a pesar sus 10 libras. Porque sí. Ahí una señora tiene que le pesa, el más 11. Grande le pesó 11. ¿Eh? 11 libras. Sí, 11 libras le pesó 1, sí.